Amigos televidentes de Hemisférico TV, tengan ustedes muy buenas tardes todavía. Un saludo muy cordial desde acá, desde Cayambe, desde la mitad del mundo para todo el norte del país y por supuesto a través de nuestra página oficial del Hemisférico a nivel de todo el mundo. Saludos muy cordiales a la gente que nos mira acá en el sistema de televisión de Cayambe y Pedro Moncayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que estamos en estas ediciones especiales del informativo Enlace Directo. Bueno, espero que se esté cumpliendo las disposiciones del gobierno nacional con respecto a quedarnos en casa. ¿No es cierto? Estamos haciendo todos un sacrificio, pero por todos. Así que felicitaciones, especialmente Cayambe. Cayambe está en este momento con solo un caso de contagio y hay que seguir ahí, hay que seguir ahí. Está muy bien controlado. Yo estaba conversando con el señor alcalde de nuestro cantón Cayambe y nos decía de que continuamos realizando muy bien esta cuarentena de la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo entero. Amigos televidentes, les anunciamos justamente el día de hoy la entrevista virtual, tal como estamos realizando por esta emergencia, con Leonardo Salazar, que está conectado desde Trinidad y Tobago. Esta es una conexión internacional que estamos realizando. Les pongo en contexto, Leonardo Salazar es padre biológico de la niña Paula, que lastimosamente pues murió acá en el centro de salud de Tabacundo. Y nosotros reportamos la información a través de el coronel Fabián Pérez, que es el comandante del distrito de Cayambe y Pedro Moncayo, distrito de policía. Yo quiero saludar primeramente de ahí para entrar en contexto de la información con Leonardo Salazar, como les digo, el padre de la menor Paula. Leonardo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, aquí todavía tratando de hacer justicia por mi hijo. Y bueno, debido a todo esto del COVID, no puedo trasladarme hasta Ecuador porque todavía no tengo información bien, pues, de lo que sucedió con mi hija. Bueno, Leonardo, vamos entrando en contexto de esta entrevista. Coméntenos por qué ustedes se trasladan desde Venezuela, porque tengo entendido de que ustedes vienen pues justamente en familia para acá. Cuéntenos un poquito esa historia. Bueno, sí, efectivamente desde septiembre del 2016, Andreina, la mamá de Paula, y yo decidimos pues irnos a Ecuador en busca de un mejor futuro por toda la crisis que atraviesa Venezuela. Ya estando en Ecuador, pues solamente ha transcurrido como mes y medio, Andreina decide irse con la mamá de su mejor amiga, pues, y dejándome. ¿También venezolana? ¿También venezolana? Sí, sí, ella es venezolana, yo soy venezolano. No, no, digo la mejor amiga que dice usted, también ella, venezolana. Sí, también venezolana, pero ella se fue con la mamá, se fueron a Cuenca. Estábamos en Quito, nosotros llegamos en Quito y ella al mes y medio me dice pues que seguramente se podían ir Paula y ella, me dice pues, y yo me quedo asombrado porque eso no estaba en los planes, la idea era estar todos siempre juntos porque eso fue lo que hablamos antes de salir de Venezuela. Pero bueno, yo de verdad respeté su decisión, si era lo que era Venezuela. Yo regresé a Venezuela y pues
siempre quise, incluso siempre no le puse ningún pero a ella, para ningún problema, ningún obstáculo, para ni quitarle a la niña, ni ponerle eso. Incluso le hice un poder donde ella podía, pues si era lo que ella quería realmente, es quedarse ahí, pues sin mí. Yo le hice un poder donde le iba a acomodar sus papeles a la niña, porque ella me dejó en Quito y se llevó a la niña a Cuenca, se fueron, y yo de ahí no supe más, pues. Sino que, porque no hubo más contacto, no hubo más llamadas, y yo solamente sabía a veces de Paula, era por mis amigos, pues, pero sí. ¿Por qué se separaron de la madre de Paula? ¿Qué pasó? No, pues no funcionó, no. Simplemente se fue, pues se fue. Yo y lo hice todo por mantener, fue lo que hablamos, como te repito, cuando salimos de Venezuela, pero no. Simplemente se fue. No sé. No. Lo que sí sé es que al poco tiempo empezó en sus redes sociales a subir que ella estaba en una relación, es lo que sé. Bueno, ¿en qué trabajaban ustedes acá? ¿A qué se vinieron a dedicar acá al Ecuador? Cuando llegamos, llegamos con muy poco capital. Ella hacía tortas y yo salía a venderlas con una cava. Lo que era en el centro histórico, caminaba todo el centro histórico con una cava vendiendo tortas. Ella podía hacer el diario. Pues yo tuve un accidente de plexo braquial. Entonces no tengo movilidad de este lado derecho del brazo. Entonces se me hacía complicado conseguir un trabajo y tuve que empezar a vender en la calle torta, porque era el único ingreso que tenía. Pues no era fácil. ¿Ustedes solamente tenían a Paula de hija? Solamente a Paula de hija, sí. Bueno, a ver, ¿cómo, en qué estado estaba Paula justamente cuando vivía con ustedes? Y bueno, no sé si es que estaba bien cuidada, ¿cómo era? Cuéntanos un poquito. No, Paula nació sin ningún problema. Paula siempre fue una niña totalmente sana. Yo cuando nos fuimos, Paula era un añito y dos meses. Cuando llegamos a Quito, a Ecuador, ya desde ahí mi hija estaba totalmente sana, como te digo, pero desde ahí ya no hubo más contacto. Pues ya la mamá más nunca me envió un video, la mamá nunca me dijo nada, pues, de Paula. Incluso fue eliminado de las redes sociales, que era por donde yo podía saber un poco de Paula, pues, porque de verdad que ella nunca fue de mandarme un video y decirme, Paula está bien, o Paula necesita esto, o ayúdame con esto, no, pues ni siquiera para decirme, mira, necesitas traerle esto, Paula necesita comprar esto, nada, no. Vengo a saber de Paula es hasta ahora, por lo que, bueno, ya sabemos qué pasó. Leonardo, ¿cómo era la relación de ustedes y cómo era el ejemplo que le daban justo a su hija? Tal vez de pronto había peleas dentro del hogar, ¿qué es lo que había? ¿O había muchísima armonía y todo eso? Bueno, antes de mi accidente sí había mucha armonía, no te lo voy a decir. Estábamos bien, pues, pero después de mi accidente, no te voy a mentir, ya no era la misma persona para trabajar, pues no podía dar las mismas comodidades, y ahí todo como que empezó a cambiar, pues por eso fue que decidimos salir de Venezuela, y todo se empezó a cambiar. Yo sí noté muchos cambios extraños, pero nunca pensé que era algo así como para que cuando llegáramos aquí toda ella se fuera, me dejara. Bueno, pero eso miraba la niña también, pues, ¿no es cierto? Sentía todo ese malestar que había dentro del hogar, me imagino.
No, 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 o sea, problemas como tal de peleas, no. Pues Paula, mira, más feliz, de verdad que esa niña estaba bien, mira, todo estaba bien. Ahí el único problema era que yo no, la estabilidad económica en Ecuador no era la misma que en Venezuela, pues no, no se podía. Bueno, entonces, a raíz de la separación con tu expareja, no recibes ninguna información. ¿Tú te vas, en este momento estás en Trinidad y Tobago o regresaste a Venezuela? ¿Cómo fue? Yo me regresé de Ecuador a Venezuela, sí, yo regresé de Ecuador a Venezuela y de Venezuela pues decidí ya venirme a Trinidad a seguir trabajando por teléfono y la idea mía era siempre pues ir a Ecuador, regresar a Ecuador a ver a Paula. Porque como te digo, por teléfono no se podía hacer nada. Pero siempre buscabas la manera de contactarte para saber cómo estaba tu hija. Mira. Sí, hice el intento al principio, pero al ver que no pasaba nada, pues ya la única manera que me quedaba era yo mismo ir a Ecuador. O sea, solo la única información que obtenías era de los amigos venezolanos que estaban en Quito, me imagino, de cuál era el estado de Paula. Sí. ¿Qué te Bueno, decía? yo en realidad lo que quiero aclarar aquí, aprovechar la transmisión, porque de verdad que estamos hablando algo que, o sea, no tiene nada que ver con lo que de verdad está pasando. No, no, es que hay que saber cómo es la historia para que la gente también pues entre en contexto de qué estamos tratando. Ya vamos a entrar a ese tema, justamente cuando ya en definitiva pues te enteras justamente de este trágico momento. Bueno, ingresemos entonces. A ver, ¿cómo te enteras de esta situación? ¿Por qué? Yo me entero porque a mi mamá le hacen una llamada, le hace una llamada a una amiga de Andreína y le dicen a mi mamá pues que la niña había muerto por un paro respiratorio a consecuencias del COVID. Mi mamá me llama, yo estoy aquí en Trinidad, mi mamá me llama y me dice eso pues, pero de verdad que rápidamente buscamos y en las estadísticas todavía no había muerto ningún niño por el COVID, ningún menor de edad. Eso nos puso a investigar, nos pusimos a de verdad buscar qué fue, porque todos sabíamos, o por lo menos nos hacían creer, pues, de que Paula estaba bien, estaba en un ambiente donde ella estaba creciendo sana y salva, pero al parecer, bueno, no era así, pues. ¿Con quién te comunicas acá en el Ecuador para enterarte más o obtener más información de lo que le había pasado a tu hija? Eso lo que pasa es que no puedo porque son informaciones que de verdad. Mira, lo que te puedo decir que son amigas de Andreina. No te voy a, para que estés claro, de verdad, son amigas de ellas que les duele mucho porque conocieron a Paula y de verdad ya están viendo todo lo que se está moviendo en las redes, toda la campaña que se ha venido haciendo, porque nunca la familia ni ella me llamaron para decirme en realidad de qué fue lo que murió mi hija. Entonces optamos por hacer la campaña y llegó a las amigas, pues, y las amigas vieron todo lo que está pasando, vieron que yo no tenía una información certera de qué es lo que le había pasado a mi hija. Y me llamaron, pues me localizaron y me empezaron a enviar pruebas, me empezaron a decir todo de lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que había pasado? No ¿Se puedo habían hablar, hasta allá no puedo hablar porque no puedo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que...? Mira, yo lo que quería, o sea, no puedo, de verdad, o sea, eso ya son cosas muy delicadas que no puedo hablar contigo por aquí, pues de verdad. Aquí en realidad lo que yo quería aclarar era
¿por qué ocultan al asesino de mi hija? Pues, ¿por qué el coronel de la policía, o no sé, jefe de la policía, dice que el que asesinó a mi hija fue un padre venezolano, fue un venezolano, donde fue un ecuatoriano? Donde el señor Andrés Aymara, padrastro de mi hija, asesinó a mi hija a golpe. No sé por qué él no habla con esa claridad, no sé por qué lo ocultan. Y todavía la mamá no ni siquiera ha hecho una denuncia en contra del señor, en contra del maltrato que él hacía a mi hija. Es Andreina Bermúdez no ha hecho una denuncia. Ella, el señor, dan las pruebas, pues, que él fue quien asesinó a mi hija. Esa es la información que estás manejando en este momento, entonces. Esa es información que estoy manejando en este momento, sí. ¿Y a quién te proporcionó toda esta información? Son cosas claves que de verdad todavía no te puedo decir. Son personas que a la hora de ellas van a estar presentes, ellos van a decir lo que saben, van a hablar, no van a decir toda la verdad, pero es lo más que puedo decirte de verdad, por aquí no puedo. Leonardo, hay algunas personas que de pronto están respaldando todo este pedido de justicia que se lo está viendo a través de las redes sociales, no sé, alguna asociación de venezolanos, alguna organización acá en el Ecuador. Perdón, repítame, se escucha entrecortado, ¿no? Sí, digo, si es que de pronto alguien, alguna organización, alguna asociación de venezolanos te está apoyando acá para que se esclarezca este caso. No, de venezolanos no. Incluso tengo algo de apoyo de organizaciones feministas que están en contra del maltrato de la mujer y de las niños. Sí se me han puesto a la orden y me están ayudando mucho, mucho. De verdad, le doy muchas gracias a todas esas personas que de verdad se han tomado el tiempo para ayudarme en todo esto y no me han dejado solo, porque de verdad, si no fuera por ellos, no estuviera pasando y no se estuviera aclarando el asesinato de mi hija. ¿Por qué medios ustedes están motivando, por qué medios están dando a conocer ustedes este pedido de justicia? ¿Por qué medios? Por Instagram, Facebook, Justicia para Paula, sí, ya la página está en Instagram. Ya. La única herramienta que tenemos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los seguidores de las páginas de Instagram y también del Facebook? No, pues todos han colaborado, porque de verdad que esto es algo que no debería estar pasando, pues, algo como pueden existir personas que maltraten a niños, maltratarlos así hasta la muerte, pues nadie va a estar de acuerdo con eso, obviamente, por más como sea, pues van a buscar postear eso, van a buscar apoyarme, pues, para que de verdad se haga justicia por lo que hicieron, que esas personas paguen. Nadie va a quedarse tranquilo viendo una noticia de esa de tan fea y va a quedarse tranquilo y hacerse de la vista gorda y como no hacer nada, pues claro que tienen que hacer algo. ¿De pronto ha habido acercamientos a tu gobierno, tal vez, para pedir apoyo? Mira, con respecto a lo del gobierno, no estoy pidiendo apoyo, pues yo solo estoy haciendo mi campaña porque el gobierno, como ya sabemos, tiene sus problemas, pues mira dónde estoy yo. Entonces imagínate, no han resuelto sus problemas ellos, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo me resuelven el mío? Leonardo, no creo que queda más que acotar justamente en esta entrevista y yo quiero agradecerte por habernos permitido llegar hasta el público de Cayambe, de Pedro Moncayo, de todo el país, con esto que ha sido pues tu versión, tu denuncia en contra, ¿qué se puede decir de los derechos de los niños en este caso? ¿Cuál sería tu mensaje para las autoridades de acá del Ecuador? Ya, me disculpo que se ha entrecortado y no. ¿Cómo dijo?
A ver, yo quería, te manifestaba que... Repíteme, por favor, que no. Ya, y Leonardo, yo quería manifestarte que en la parte final des un mensaje para las autoridades. ¿Qué es lo que les pides a las autoridades? Que, bueno, al fiscal, sobre todo al fiscal que lleva el caso de mi hija, porque no se ha sido investigado todavía Andreína, pues, y esto, que se ponga en contacto. Ya le he escrito varios correos al fiscal, no tengo el nombre de la que ahorita a la mano, pero ya yo le he escrito varios correos al fiscal y le he pedido que por favor me dé información, porque nadie me da información de lo que está pasando, pues, con respecto al asesinato de mi hija. Y yo le pido que si él ve esto, pues de verdad se ponga en contacto conmigo, porque yo estoy haciendo lo posible porque esto se resuelva, y que de verdad por favor me ayuden, porque no se trata de un animal, se trata de una niña solamente de 4 añitos asesinada por su padrastro. Muy bien, quiero agradecer a Leonardo Salazar, que padre de Paula, que bueno, pues se reportó este caso acá en Tabacundo, en el cantón hermano de Pedro Moncayo, y nosotros pues reportamos justamente la entrevista con el coronel Fabián Pérez. Justamente en esa entrevista, pues el coronel Fabián Pérez manifestó de que el causante era un ciudadano de nacionalidad venezolana, pero después con el paso de las investigaciones se dio a conocer de que era un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y bueno, pues éxitos, y si es que así lo permiten, pues estaremos nuevamente contactando. Lo hago donde está residiendo en este momento, y como ustedes acaban de escuchar, pues está pidiendo justicia para este caso. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por ayudarme. Muy bien, amigos televidentes, esta ha sido pues la segunda emisión del informativo Enlace Directo de Hemisférico TV. Quiero agradecerles a todos ustedes, y el día de mañana con más optimismo estaremos ingresando pues a la primera emisión del servicio informativo Enlace Directo a partir de las 8 de la mañana. Por hoy, que tengan una buena noche.